En la Universidad de Ciencias Policiales Leonel Rugama, ubicada en el kilómetro 11 de la carretera sur, este viernes se realizó la clausura del primer curso básico de policía, donde se graduaron 700 hombres y mujeres que formarán parte de las filas de la institución del orden público. Aprobando el ingreso a la Policía Nacional, el otorgamiento del grado de policía a las y los graduados del curso básico de policía correspondiente al año 2023. Considerando, 1, que las y los graduados del curso básico de policía 2023 cumplieron con los requisitos de ingreso a la Policía Nacional y aprobaron satisfactoriamente el curso correspondiente. En este curso el primer expediente lo obtuvo la policía Francisca Salvadora Pavón, originaria de Masaya. El segundo expediente, el policía Sergio Antonio Ruiz, también de Masaya. Y el tercer expediente para el policía Luis Alfonso Espinosa, originario de Managua. Con énfasis en la equidad de género, se graduaron un total de 251 mujeres, quienes destacaron y ratificaron su compromiso de servicio al pueblo. Como mujer me siento muy orgullosa hoy de haber obtenido mi grado. Así es, siempre comprometido con su seguridad, a trabajar, a dar lo mejor que pueda dar de mí, con todos estos principios y valores que aprendí dentro de la institución. Ese derecho de mujer hay que mantenerlo siempre en alto. Hoy en día estamos viendo que se nos está dando ese liderazgo como mujer empoderada. Compromiso seguir, ¿verdad?, garantizando esa seguridad en el pueblo nicaragüense, brindarle todo lo adquirido en esta gloriosa universidad. El acto fue dedicado al legado y la memoria del comisionado general póstumo y de honor Avelino Guevara Obando, quien murió a manos de delincuentes golpistas el 11 de mayo del 2018 en el municipio de Ciuna. Con cámara de Justin Morales, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.